dream maker. Love taker, don't you mess around with me. You're a heartbreaker. Tiene que establecer áreas intangibles donde se realice este sistema de operaciones transformando eso. Ustedes no son recicladores, sino son segregadores. ¿Cuántos son? ¿Cuántos trabajan contigo acá? Son el único. Un área destinado para un relleno sanitario, esto no es relleno, esto es botadero. Por lo menos, dure el tiempo que se ha proyectado. Si me he proyectado como mínimo 10 años, por lo menos me debe durar 10 años. Si no me dura 10 años y entierro así sin seleccionar anticipadamente... Los guantes. Acá, para este sistema, guantes de cuero. Sí, todos tenemos guantes. No, entonces, ¿dónde está? Pues? Estábamos almorzando de arriba. Estábamos en una fotito. Tienes tu cámara, ¿no? Vamos a una fotito. Debe ser lo importante que debe... Con eso por lo menos protege su salud. La forma que se lleva este botadero, podría decírsele, porque ¿qué pasa cuando se degradan los residuos? Se descompone en gases líquidos. Los líquidos podemos verlo abajo, esos negros, ¿no es cierto? Uh-huh. Que son los lixiviados, se llama. Está dentro del metano, sobrepasa esos límites que va a compactar esto, cuando rato esto se funciona como una bomba. Eso es la dieta que viene. Para cerrar el botadero tienen que hacer los drenajes colaterales. Porque en un relleno sanitario no se permite esto. A un relleno sanitario solamente va basura, desecho, lo que no sirve. Y estas cositas, plásticos, mi bolsa de lata, mi bolsa de papel, vienen las señoras, cartones, se les trae.